Sí, sí, esta vez vamos a, a abrir el, el evento con, junto a Agustín, así que estamos muy ansiosos para, para que empiece esto. Bueno, eh, no sé si más tiempo para ensayar, para sacar algún otro tema o para juntarse y hacer los temas que ya les conoce la gente, ¿no? Sí, sí, para sacar las dudas también nos vino bien la suspensión, esta, pero bueno, ahora vamos, vamos a, ver el, a esperar que el domingo eh, nos acompañe el tiempo. ¿Hay variación de integrantes o encontramos más o menos los mismos? No, no, estamos eh, lo mismo y bueno, él, se incorpora Agustín en, en, en estos eventos que es especiales que ya hemos, hemos salido con él a cantar en la zona, así que acá en Maquena va a ser la primera vez que vamos a estar los dos juntos. ¿En la zona van eh, variando con respecto a según el, el público, si es más cumbiero, si es más onda este joven o cuarteto que, que lleve algunos años? Y es un poco de todo, hacemos modernos, moderno, eh, temas clásicos, y lo vamos viendo en el momento, lo, lo que pasa en la noche lo, lo vamos viendo ahí. Bueno, lo importante es que tienen eh, variantes, ¿no? Sí, 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 está, está bien variadito el, el repertorio, así que tenemos esa suerte. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo más o menos vamos a, a tener este estipulado, más o menos? y Más o menos unas dos horas, uh -huh. unas dos horas va a durar el show, así que. Los esperamos todos el domingo. Ojalá sí. que la, la gente aproveche y baile, ¿no? Sí, sí, sí. Es siempre la idea. Que, que bailen y, y disfruten la, la noche. Vamos a tener que tirar cotillón, algo, cosa de que se contagien. Sí, algo vamos a hacer, seguramente. Bueno, y un invitado que no es la primera vez que están juntos. Y, y bueno, es como de la familia, ¿no? Jugando un poco con, con el presentador de recién. Sí, la verdad que he tenido la posibilidad siempre de cerrar el. el, el el ciclo, eh, los años anteriores, y bueno, en este caso Carlos, eh, yo estaba en Córdoba y le mando un mensaje preguntando si él tenía, eh, qué idea tenía para este año, y me dijo justo te estaba por llamar, sos brujo. Así que la idea era que arrancáramos nosotros, distinto a otros años, y, y bueno, contento porque porque bueno, voy a estar con los chicos de algo parecido y vamos a, a tratar de brindar un show para toda la familia. ¿Qué le sumás vos a algo parecido? ¿Le sumás algún otro ritmo? Este, algunas otras características, porque bueno. Eh, este, son diferentes por ahí los gustos de, entre los hermanos, ¿no? Sí, particularmente lo que yo le, 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 le doy un poco más al grupo es la parte más eh, de los temas más, más viejos, digamos, por ahí por el tema de edad, yo por ahí hago más canciones de Sebastián, hago más canciones de Gary. Y... Obviamente sin descuidar lo que es lo que se escucha ahora, pero por ahí uno trata de hacer eh, canciones que, que, que a la gente mayor también le gusta, que es principalmente la que nos va a ver. Nosotros hemos tenido la posibilidad este año de, de ir a muchos lugares, a muchas fiestas, y, y el promedio de edad generalmente es eh, de 27, 28 para arriba, 24. Después también está la posibilidad de ir a Boliche, estuvo la posibilidad de ir a Boliche, pero ahí ya uno maneja otro tipo de repertorio. Entonces, este, este domingo vamos a hacer una mezcla linda de todo, de todo eso, digamos. Te este, veíamos que estuviste en diferentes puntos, ¿no? Y, y bueno, y eso eh, te enriquece eh, a la vez que cuando te invitan algún intérprete también este, a, al escenario, como también te vi. Sí, la verdad que estuve hace poco con LBC y justamente ahora a fin de mes vuelvo. Eh, un fin de semana la verdad que hicimos el baile del recuerdo en realidad no era el baile del recuerdo, era el baile de, del reencuentro, porque había muchos ex eh, bandas de Carlitos que ya no están eh, eh, lo hicimos el baile un día lunes la verdad que respondió muchísimo la gente y la idea era hacerlo después, del sábado siguiente, pero bueno yo tenía otros compromisos, no pude ir y ahora la idea es hacerlo de nuevo en, en Margarita y en Córdoba el día sábado Obviamente que por ahí uno eh, se va un par de días antes para hacer los otros shows también, para ir amoldándose un poco a la noche de vuelta, porque es un ritmo que por ahí no es el mismo que uno que uno lleva, o, o digamos que uno lo hace, pero, pero con menos tiempo. Acá eh, uno hace shows largos, pero son un poco más eh, espaciados, digamos. Eh, allá es otra cosa, y bueno, ahora me vuelven a llamar por el fin de semana del 26. Eh, muy contento y muy agradecido como siempre y bueno, siempre dejando eh, la puerta abierta para, para, para esto, para que te inviten eh, Giancarlo, Alberto Alcará para grabar, eh, la banda de Carlitos a participar de disco también y a, a eventos, así que la verdad que muy contento y, y, y está bueno porque es, un, es volver, digamos, un poquito a Córdoba, que es lo que a uno tantos años tuvo allá. Bueno, y se te va ampliando también eh, eh, un poco los lugares que vas conociendo, este, te vemos en, en pubs a los que volvés y casinos también que visitas. Sí, la verdad que siempre generalmente para esta época del año, bueno, ahora estamos ya en el 2019, pero siempre para esta época del año, a fines, digamos, del 2018, me pasó lo mismo en el 2017, uno siempre publica algo en Facebook con respecto a Agradeciendo y a, a los lugares donde uno va, y bueno, este, este año tuvimos la posibilidad de hacer 90 shows, mucho más que el año pasado, a pesar de la situación económica, como sabemos cómo está el país, eh, la verdad que muy contento porque se han abierto un montón de lugares nuevos y se van a venir un montón de lugares nuevos ahora para este año, junto con los chicos de algo parecido, vamos a estar en varios en varios eventos de lugares de la zona, eh, carnavales, eh, entonces la verdad que estuvo bueno, está bueno y, ah, y, sí. y, y estuvimos en Villa Mercedes también en una fiesta una fiesta de la Upro, eh, una fiesta privada muy muy importante y se van abriendo caminos y lugares donde uno puede mostrar no solamente lo que uno hace solo sino también con todo el grupo con toda la banda que ya por ahí es otra cosa y, y uno es otra carta de presentación así que la verdad que estamos muy contentos y, y ni hablar con esta convocatoria de, de, de Carlitos eh, por el hecho de que, de que arrancar el ciclo eh, lo hacían los chicos de la máquina en su momento, que antes eran los chulos, y bueno, este año cambió y, y está bueno, está bueno porque es algo distinto también para la gente y por ahí para nosotros, porque por ahí te vuelvo a repetir, una noche. tenemos la suerte de varios lugares y domingos que tenemos ocupados con la banda entera, entonces por ahí para que no se mezclen las fechas y yo justo que poder arrancar ya es un poco más cómodo para la agenda, digamos. Bueno, la invitación entonces para toda la gente que disfruten de este Domingo de Música en la Plaza. Sí, ni hablar, invitar a todos eh, con esto que se, se hace todos los años y que es un esfuerzo muy grande que hace la, la municipalidad porque eh, esto con, conlleva de, de que hay muchos grupos de maquina y está bueno que se muestren. Eh, y bueno, el tema de sonido y esperar que no llueva e invitar a la gente y que se llegue, como todos los años, que le vamos a brindar un buen show de luces, de sonido y, y, y de vestimenta. todo Vamos a hacer algo, vamos a armar algo bien lindo.